Bueno, continuamos con más información. Nos vamos directamente a hablar de otros detalles. Y es que hablemos específicamente, si usted ha efectuado el pago del bono, el pago del impuesto de vehículos, seguramente usted hoy no tuvo ningún inconveniente en poder transitar sin ningún miedo a un puesto de registro. Pero si no lo hizo, tiene, usted ya sabe, el 100% más que pagar, si no es que voluntariamente usted lo paga antes de que lo pare un puesto de registro y se dé cuenta que usted no ha pagado su impuesto. ¿Hasta cuándo era? La fecha límite era ayer, 1 de agosto. Para quienes no hayan efectuado el pago del impuesto, tendrán una multa del 100% sobre el valor del impuesto. Según ha dado a conocer la Superintendencia de Administración Tributaria, al realizar el pago de manera voluntaria se tiene un descuento de 75% de la multa, más intereses con una tasa de 12.65% anual, calculado diariamente. Además, la institución también informó que se desactivarán 98.169 automóviles que no han cancelado el impuesto de circulación durante los últimos 3 años. También se informó que el NIT de estos propietarios aparecerá con omisos por no haber efectuado el pago del impuesto de circulación. Y es así entonces como también las autoridades, especialmente de la Policía Municipal de Tránsito de distintos sectores, desde ya están coordinando algunos operativos. Recuerde que usted debe presentar su licencia vigente, tarjeta de circulación y la constancia que usted ya pagó el impuesto de circulación. Luego del vencimiento del pago de impuestos de circulación de vehículos, este martes iniciaron los operativos para verificar el pago del tributo para poder circular en el país. El portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva amplió detalles sobre los requisitos que los conductores deben portar. Pues los agentes de tránsito en estos momentos están haciendo la requisición de lo que es la tarjeta de circulación, la licencia de conducir vigente y también el documento que haga constar el pago del impuesto de circulación de vehículos. Cabe mencionar que la tarjeta de circulación, que es digital o impresa, como lo es una de estas, es muy importante que las personas conozcan que al momento de que vence el plazo para pagar el impuesto de circulación de vehículos, también vence esta tarjeta de circulación y es importante renovarla, volverla a imprimir y presentarla junto con el comprobante del impuesto de circulación de vehículos para no tener ningún tipo de inconveniente. También la tarjeta de circulación antigua, que es la que regularmente se utilizaba antes, es válida para las personas que puedan circular en la vía pública y de esta manera evitar cualquier tipo de sanción en los diferentes operativos. Además, agentes de tránsito se encontrarán verificando que la licencia de los conductores se encuentre vigente para continuar transitando. En caso de no portar la calcomanía impresa, los conductores serán multados por un monto de 500 quetzales. Bueno, es momento de analizarlo y por supuesto lo vamos a hacer directamente con autoridades de la SAT. Nos vamos a comunicar en este momento con el licenciado Armando Pocus, intendente de atención al contribuyente. Licenciado, bienvenido a TN23. Muchas personas definitivamente no lograron hacer efectivo el pago del impuesto de vehículos. Muchos tuvieron oportunidad ayer, 1 de agosto, para poderlo hacer. Pero algunas personas definitivamente o no contaban con el dinero o realmente pues se les pasó desapercibido a la fecha. ¿Qué pasa ahora, intendente? Bueno, primero gracias por la entrevista. Gracias también por darnos la oportunidad de agradecerles a todos los contribuyentes que sí pudieron hacer el pago del impuesto de circulación y que cumplen con sus obligaciones tributarias. Es un mensaje que el superintendente Marco Olivio Díaz Reyes insiste mucho en que lo hagamos porque al final es un reconocimiento al buen comportamiento de los contribuyentes. Para responder puntualmente a tu pregunta, mira, para nosotros es bastante preocupante porque esperábamos que la cantidad de contribuyentes que quedaron sin pagar el impuesto fuera menor. En términos generales, puedo decirte que aproximadamente un 15.3 del impuesto correspondiente a vehículos de 4 ruedas quedó sin pago y un 33.3 de motocicletas en cuanto a la parte del impuesto. Esto en cantidad de vehículos representa casi 300.000 automóviles, más de 527.000 motos y 337.700 y pico de vehículos comerciales. Entonces, ¿qué es lo que sucede a partir de ahora? Bueno, el impuesto puede seguirse pagando en cualquier momento. Eso, los medios, tenemos a disposición de los contribuyentes todos los medios para que lo puedan hacer, básicamente desde tarjeta de crédito, agencia bancaria virtual, el presentarse a las agencias y oficinas tributarias, etcétera, etcétera. O sea, están todos los medios a disposición. El único problema es que a partir de la medianoche
del día de hoy. Esto ya corresponde a una multa del 100% del impuesto pagado, de no dejado de pagar. Por lo tanto, digamos, yo hacía el ejemplo de que para la mayoría de las motos en el país ese impuesto podría estar alrededor de 75 quetzales y eso implica que una multa de monto similar serían otros 75 quetzales. Y a partir de eso, pues también el tema de intereses y moras que se irían acumulando, que es el interés es alrededor del 12% anual, o sea, 1% mensual. Pero no es el interés de SAT que eso suceda. Por eso estuvimos haciendo un esfuerzo tan grande y agradecemos muchísimo que en su momento ustedes y otros medios nos permitieron comunicar el mensaje de que la población no esperara el último momento, ¿verdad? En este caso, licenciado, también hay que mencionarle a la población que debe pagar sí o sí el impuesto de circulación porque hay vehículos en donde justamente no han realizado este proceso y luego de ciertos años, usted me corregirá, si son de 3 años, llegan a desactivarlo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si le hace un alto una autoridad de tránsito y verifica que realmente es un vehículo que está circulando y no ha pagado desde hace años el impuesto sobre la circulación? Bueno, entiendo porque oí declaraciones que dieron algunas autoridades de la empresa municipal de transporte de que al final lo que sucede con esto es que le van a imponer una multa y obviamente cada vez que lo paren, eso creo que estaría abierto a ese mismo tema porque quiere decir que la persona no ha satisfecho el impuesto correspondiente a esos 3 años que efectivamente tú mencionabas. Y por lo tanto, si sigue circulando, pues está siendo reincidente en ese tema. Así que, ahora ¿qué sucede con esto? Ponete que lo decían ustedes muy bien, creo yo, en lo que estaba escuchando antes de estar directamente al aire con ustedes, y era que obviamente los agentes de las policías municipales de tránsito van a estar requiriendo la impresión del distintivo electrónico, esa tarjeta, ese distintivo que tiene un vencimiento anual, porque así los mandata la ley también. Nosotros hemos revisado eso con ellos y, digamos, nosotros ya pusimos a disposición del contribuyente un distintivo electrónico que podría ser mostrado en un dispositivo como un teléfono inteligente, por ejemplo, pero que al final la ley pide que se muestre físicamente, o sea, aunque sea en una fotocopia, pero que se muestre físicamente. Entonces, es ahí donde creemos que debe haber una actualización que nos clarifique a todos los que participamos en este tipo de gestiones para que cómo podemos apoyar y ayudar al contribuyente en su momento, ¿verdad? Pero sí, en relación a los vehículos inactivos, estamos hablando de que estamos llegando más o menos, ponete, solo este año, en el 2022, 98 mil vehículos más o menos estábamos considerando que iban a pasar a inactividad por tener 3 años de impuesto no pagado. Y si lo sumamos a los que venían del 2021 y 2020, podemos estar hablando hasta de 250 mil vehículos, más o menos. Ahora bien, en relación a la multa, intendente, a esta multa, ¿qué es lo que se debe hacer ahora? Porque escuchamos anteriormente que si era de manera voluntaria, existía un 75% de descuento, pero eso era las primeras 24 horas o se mantiene hasta que no lo pare un puesto de registro, por ejemplo. Bueno, la verdad es que para que sea voluntario, tú tienes que venir sin requerimiento de autoridad alguna a satisfacer el impuesto dejado de pagar, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que no te vas a quitar la multa si alguno de los agentes de Metra te para, pero si tú vas y haces el pago a través de los medios, como te decía, que tenemos todos los medios a disposición, inclusive la tarjeta de crédito, entonces eso podría darle un respiro a los contribuyentes, ¿verdad? Mientras más rápido lo hagan, entonces es posible que accedan a ese descuento de hasta el 75% de la multa. De la multa con SAT, ¿verdad? Ahora bien, licenciado, otra de las temas que nos están preguntando nuestros televidentes, especialmente a través de las redes sociales, es qué pasa con la impresión no solo de esta constancia del pago del impuesto de circulación, sino también con la tarjeta de circulación. Bueno, lo que pasa es que, cabal, como tú lo dices, una cosa es la razón de pago, que es el
el tiquetito ese que uno puede recortar, ¿verdad? Que te dice que tú pagaste el impuesto. Y la otra cosa es la tarjeta de circulación per se, que en este caso para todos los vehículos, ponete que se incorporaron a partir de al registro fiscal de vehículos a partir, creo que del 2018, todos esos distintivos son electrónicos y por lo tanto tienen un vencimiento. Eso quiere decir que si, por ejemplo, a partir de ayer, todos los distintivos que teníamos del año 2021 dejan de tener efecto y tienen que ser los distintivos del 2022. Así que lo que hace el contribuyente es entrar a su agencia virtual donde se le entregan esos distintivos electrónicos, los imprime y los puede bajar y guardar las imágenes para imprimirlos las veces que necesite. Entonces, lo que debería hacer únicamente es hacer una impresión en hoja simple de papel y presentarla cuando se lo solicite una autoridad de tránsito. Ahora bien, si no has pagado el impuesto, entonces, o si tienes, y ese es el bendito problema que ha estado generando tanto ruido ahora, si tienes una multa con alguna de las municipalidades, entonces nosotros por mandato no podemos, de acuerdo a lo que dice el artículo 29, inciso A de la ley, no podemos permitirle el acceso al distintivo electrónico porque tiene multas, ya que nosotros nos vemos obligados a verificar ese extremo. Así que le compete al contribuyente arreglar la situación con la municipalidad. También creemos que las municipalidades, pues de alguna manera, cada una ejerce un criterio y eso es, ahí no tiene nada que ver la SAT. La otra cosa que es importante mencionárselos es que me preguntaban hoy en la mañana, digamos, ¿por qué estamos haciendo estas conectividades con las municipalidades? Y al final lo que yo respondía es que eso es un tema necesario para el desarrollo del país. Si no estamos interconectadas todas las instituciones públicas, entonces los contribuyentes, los ciudadanos o los usuarios difícilmente van a poder tener acceso a muchísimos beneficios en el tema de tecnología, de la virtualidad y la no presencialidad. Así que eso para nosotros es parte del desarrollo que tenemos que darle para contribuir al país que todos queremos, que es nuestro eslogan, pero también de alguna manera brindar todas las facilidades que podemos a los contribuyentes. Intendente, en relación a por qué no me aparecían unas ciertas multas, es una pregunta que se han hecho varios guatemaltecos, incluso se la siguen repitiendo, es porque no existía esa conexión en línea, ¿no? Entre las municipalidades, por ejemplo, Villanueva, Misco, Santa Catarina, San José Pinula, pero que ahora ya está. Así es. Pero, ¿qué pasa, por supuesto, para las personas que no tenían ni idea que existían esa clase de multas? ¿Cómo pueden ellos hacer el proceso adecuado para poderlas pagar o bien verificar? Y por otro lado, ¿se va a seguir extendiendo esto de estar en línea con otras autoridades del país? Sí, porque es parte de lo que yo te decía, digamos, si no establecemos esa conectividad, ponete si la SAT no hubiera estado tan bien preparada en ese tema en el 2020, realmente lo que hubiera pasado con la recaudación hubiera sido una cuestión muy, muy diferente y no hubiéramos tenido los recursos con los que pasamos del 2020 al 21 y actualmente al 22. Así que eso para nosotros es parte de la necesidad de construir esa plataforma, digamos, de servicios electrónicos para el ciudadano y para el contribuyente. Así que sí tenemos que seguir con eso, es indispensable. En cuanto a lo que tú decías, obviamente son sorpresas desagradables, pero al final, ¿qué te puedo decir? O sea, si tú compras un bien y no verificas que no tenga algún gravamen o que no tenga alguna anotación, etcétera, etcétera, entonces tú estás corriendo un riesgo. Y por supuesto que al haberse conectado ahora con la plataforma del registro fiscal de vehículos, entonces es que el contribuyente tiene acceso a esas multas que tenían años de estar ahí, pero que de alguna manera no se había enterado, porque de repente, simple y llanamente, porque no hacías clic en el enlace que tenemos en el portal de nosotros para cuando vas a pagar el impuesto, que te permite verificar con algunas municipalidades ese extremo. Así que cada vez vamos a tener mejor información, sí vamos a continuar con aquellas municipalidades que quieran, digamos, interconectarse con la SAT. De hecho, estamos generando una aplicación que permita, digamos, a las distintas municipalidades, porque no todas tienen los recursos suficientes para generar las plataformas tecnológicas que se requieren, pues entonces estamos preparando una
aplicación que les permita tener acceso a través de un dispositivo inteligente normal, digamos, acceso para cuando estén parando a un conductor y puedan ver si ese vehículo tiene alguna, digamos, a quién corresponde el vehículo, y ahí a lo que ellos consideren en cuanto a si se sometió a una infracción o no, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado Armando Pocus, intendente de Atención al Contribuyente, por ampliarnos esta información y aclararnos ciertas dudas que nuestros televidentes nos estaban consultando, especialmente a través de las redes sociales. Pero, Axel, tal como se ha indicado por parte de las autoridades de la SAT, ya no hay más tiempo para el pago del impuesto de circulación de vehículos. Si usted no lo ha pagado, sí lo debe hacer, tomando en cuenta que podría tener una deuda o una multa más bien del 100%. Si usted lo paga de forma voluntaria, podría optar a cierto descuento, pero recuerde que desde ya las autoridades de la Policía Nacional Civil, en conjunto a la Policía Municipal de Tránsito, están montando distintos operativos para verificar que usted ya haya pagado el impuesto sobre circulación de vehículos. Así que al momento de realizarle un alto, usted no solo debe presentar su licencia, la tarjeta de circulación, que también daba detalles de la impresión de esta a través del portal de la SAT, sino también esa constancia del pago del impuesto de circulación.